del arroyo cristalino y el canto parlero y fino que de las brisas recibo, por lo que orgulloso vivo de mi ambiente campesino. A mí, vaya, lo que yo acabo de oír ahí, el disco ese, a mí eso no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque eso, vaya, por ejemplo, eso se, vaya, ahí demuestra que hay una incultura tremenda. ¿Me entiendes? Porque es la guitarrita, o el tresito, porque eso es un tren nada más, tingui, 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 el tipo cantando ahí, corrido, 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 vaya, que eso no tiene sentido. A medida que ha llegado la cultura al campo, pues ha disminuido lo que es el gusto por el punto cubano. Bueno, porque me parece, ¿no? O entiendo de que es una música un poco cansona ya, de que a través del tiempo y eso. Ahora, yo sí creo que esos compañeros se debía buscar una forma de incluirle, de darle a conocer lo que es el punto cubano, el valor que tiene, su historia. Y tengo la seguridad que cuando ellos conozcan eso, cambiarán de opinión totalmente. Argumentación se estimara equivocada, no ha sido alterada en nada, ni en ella hay ocultación. El punto campesino es la música tradicional de origen español más importante que tenemos en este momento. El origen no se puede precisar en ninguna parte de España. Sin embargo, consideramos que hay una serie de elementos isleños. Suponemos que sea el paseo migratorio de elementos hispánicos por Isla Canarias y luego que se ubicaron en la América. Las características principales del punto son una tonada tradicional sobre la cual se improvisa una décima. Pero la forma principal de improvisación de esta décima está en el pie forzado. Voy a tener el pie forzado al compañero Luis Gómez. Y el pie forzado dice así, que viva el punto cubano. Forma muy importante en el campesino es la llevada a canturías o guateques, que es la controversia. Que venga el viejo maldito a decir versos extraños. Que venga el viejo
maldito a decir versos extraños, que por su tonga de años lo trataré suavecito. No lo agito, si lo agito aumentan sus agonías. Y si con mis poesías le doy demasiado swing, me quedo sin colorín antes de 90 días. Antes de 90 días, si yo le aprieto el estrobo. Antes de 90 días, si yo le aprieto el estrobo, se va a quedar este bobo sin grasa y sin energía. Este que las poesías ya no puede coordinar, que cuando se va a agachar pasa tremenda fatiga por causa de esa barriga que no lo deja doblar. A ese Perico Pérez le saca la continuación de lo que le está improvisando. Y lo hice a agilidad mental. Y pasa un caballo y en ese momento le saca la improvisación que va montado en el caballo. ¿Y viene bien? Yo digo que no. Yo digo que no porque, vaya, él no puede tener la retentiva esa de poder improvisar así al momento así. Eso es leído. ¿Leído? Leído, sí, ya preparado, ya. Yo te digo a ti honestamente que eso no es leído el librito porque... Hay poesías que son viejas, repetidas esas viejas, pero no el librito, eso se improvisa al momento, porque lo he hecho ahí, yo no soy igual. Es un problema de agilidad mental. Eso se cuenta. Agilidad mental, una palabra. Muchos muestran. Para cantarla después, porque creen que no es en el momento y va nada. Piensan que ha sido rimada en un tranquilo lugar y aprendida para dar la impresión de improvisar. Está más que probado que la facultad del improvisador campesino existe. Claro, sabemos que hay opiniones contrarias que niegan esa facultad. Pero, indudablemente, la facultad del improvisador es innegable. Y se nace con esa facultad. Ya desde que recibo el pie forzado, tengo que situarme en un ambiente... Vamos a suponer de la niñez, porque ya el pie forzado dice aprendiendo a ser poeta. Para aprender a ser poeta, pues vamos a empezar, por ejemplo, por la niñez. Y entonces ya yo me sitúo en ese campo, en la niñez de ahora, que siente simpatía por el canto de nosotros. Entonces, por ejemplo, pues pudiera decir, nuestra décima cubana, con sus notas armoniosas, nuestra décima cubana con sus notas armoniosas ya difunde muchas cosas de nuestra patria cubana. Ya es algo que nos engalana en la típica faceta y que en la obra y en la meta, llevados del mismo afán, hay muchos niños que están aprendiendo a ser poetas. Lo más lógico es que el que está aprendiendo es el niño en su temprana edad aprendiendo a ser poeta. Esa es una, es la técnica que ya uno se sitúa, desde que recibe el pie forzado se sitúa. Sitúa para que tenga congruencia lo que va a desarrollar con el pie. Las tonadas de la música guajira cubana para mí son extremadamente bellas.
y conmovedoras. Se diferencian enormemente y hay variedades muy famosas, como el punto espirituano, la tonada Rosamelia, la tonada Palmarito, etc. Y es muy singular que muchos trovadores inventan sus propias tonadas para darse el orgullo, la alegría de cantar sobre su propia invención musical. En 1930 me inicié en la poesía cuando en Cuba se vivía una situación cruenta. Con colorín, colorín contar, este es el mundo cubano. Ciudadanos, oíganme cantar. Yo nací a la serranía de los pinareños lares, donde tienen los palmares más belleza y lozanía. Era una noche muy fría de 1901, cuando en un hogar montuno se sintió mi madre inquieta y le dio a Cuba un poeta sencillo como ninguno. Guacanayara, ay Palmarito, Guacanayara, ay Palmarito, el día que yo me muera no hay quien cante Palmarito. Como que estamos en tunas, honrando al Bucalambé. La tonada buscaré de tradiciones montunas. La tulibamba, la bambao, la voz clarita la traigo yo. Continuando la historia de la décima cubana, diré que fresca y lozana alcanza un mundo de gloria. Sigue así su trayectoria. En 1930, airosa llega al 40, que comienza a declinar y poco se oye cantar décimas en el 50. El cantante campesino hasta el año 1935 fue un cantante bohemio, cantante tipo juglar, que iba de café en café, de pueblo en pueblo, buscándose la vida, cantando y recogiendo. El año 1935, así para acá, comenzamos nosotros a organizar conjuntos campesinos, a tener horas de radio. ¿Por qué? Porque radio fue el vehículo que nos sirvió de propaganda para darnos a conocer, a dar fiestas en los teatros, en los cines, en las sociedades, en los distintos pueblos de la provincia de La Habana. Y a petición de los propios simpatizadores que estaban más cercanos a nosotros, organizamos una serie de conciertos entre el trío Ariguanao, de Patricio Lastra y su bandolila, con su hora de radio, que se llamaba Una Hora en Mi Boí, y el cuarteto de trovadores cubanos, el Bando Rojo, una serie de 40 conciertos en la provincia de La Habana, así cada concierto en un pueblo distinto. Cada concierto tenía una presidenta por el Bando Lila y una presidenta por el Bando Rojo. Era en competencia, la que más papeletas vendía, ganaba. Se daba entonces la concentración, que era el punto culminante de esa serie de conciertos. Era aquí en los Jardines Tropicales donde venía entonces la representación de esos 40 lugares de la provincia de La Habana, y se congregaban aquí entonces los Jardines Tropicales, como yo te digo, 20.000
de 15.000 a 20.000 personas año por año en el mes de agosto. ¿Cómo comenzaba el programa? Despierta, Cuba, despierta de tu sueño halagador, que el viejo madrugador está llamando a tu puerta. Muy buenos días, queridos amigos de aquí y de allá. ¿Qué tal? Les habla Ruiz del Viso Siboney para presentarle, a nombre de la pasta grave, la reina de las cremas dentales, la voz guajira de Cuba, a nuestro viejo mongo José Ramón Sánchez. De las felicitaciones que escribían, la gente escribía el programa para que el viejo mongo le cantara, como cariñosamente me decía. Y yo felicitaba a los que podía, porque en el curso de media hora no cabía más que 25 décimas. ¿Y era muy popular el programa? No me diga eso, eso se oye en todos los hogares de mi país. El suceso empezó aquí, en el año 41, 1941. Entonces no se llamaba suceso del día. La característica era el suceso más sobresaliente del momento, que se cogía y se comentaba. Bueno, de cualquiera, lo mismo bronca que muerte, homicidios. Sí, porque nadie decía, te van a cantar el suceso. No, la gente te decía, óyeme, andas haciendo esto o lo otro, Joseito te va a cantar la Guantanamera. La Guantanamera, sí, se escenificaba y yo narraba, yo era el narrador de la Guajira Guantanamera. Ese programa duró 16 años. El primer programa siempre vino en el primer lugar. Ese honor tengo. Cuando las publicitarias modernas comenzaron a presentarle a las grandes industrias que utilizaban la propaganda campesina programas más organizados, mejores, con más importancia, pues fueron olvidando, fueron rechazando, fueron apartando la música campesina que habían usado hasta ese momento. Tal vez por eso, o tal vez también porque ya pensaban que habían exprimido la naranja, habían sacado todo el jugo y que ya no quedaba nada más que sacarle. A pesar de todo el fenómeno publicitario, la música campesina es un hecho cultural que constituye una estética y que va permeando todos los aspectos de nuestra cultura. Y así aparecieron diversos géneros en los que se fueron fusionando los elementos campesinos de procedencia española con los de origen africano. Y surgió el son a principios de este siglo. El tiempo son los raíles y el tren no tiene regreso. En él se embarcan por eso el viejo, el nuevo y el serio. El vivo, el del ministerio, y el tren a todo complace. Y en la parada que hace lo deja en el cementerio. Tú ves. Qué lindo es el suelo mío bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo murmura junto al bohío. Y hoy en día uno se encuentra que compositores de música pop actual, como Pablo Milanés, como Silvio Rodríguez, utilizan elementos de la música campesina en cosas de música actual, ¿no? En ver tu árbol de florido y bajo tu nube andar. En ver tu árbol de florido y bajo tu nube andar. A ti te luce que es una música muy antigua. Y precisamente por eso, por lo que me gusta a mí, por lo antiguo que es. Me siento cubano, ¿verdad? Que estoy en Cuba. Pues yo voy a, mira, ahora mismo yo fui el domingo, ayer allá a ver a mí, al campo Winnie. Sin embargo, cuando cogí por la Guadarraya a pie porque no venían camiones, me inspiré como un guajiro yo. Porque me gusta. ¿Tú sabes por qué tú no, por ejemplo, no te dio por una canción moderna? Porque tú, por ejemplo, tú no eres del campo.
No, yo no, no soy del campo. Yo soy de aquí de la ciudad. Yo soy de aquí de La Habana. Ese es el problema. Entonces, tú eres medio poeta o algo, ¿tú entiendes? Entonces, en definitiva, a ti te gusta el punto. Mira, sí, a mí me encanta, a mí me priva, la verdad, vaya. Sinceramente, a mí me encanta. Que es una disertación del tema que hemos tratado. Hoy la décima ha alcanzado sus envidiables fulgores y cientos de defensores de la misma cuidarán que no decaiga. Y harán mil veces frutos mejores. Vaya calle, mi divina guajira, guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera.